Sin de sal, yo la dejo caer. Saludos familia de Latinos en Pelota, continuamos con esta cobertura especial de la serie final de la Liga Invernal Dominicana. Y tenemos el placer hoy de conversar con Wilín Rosario. Wilín, gracias y bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación, gracias por el seguimiento. Estamos aquí a dar lo mejor de nosotros hoy. Una serie que las estrellas la tenían 2-0, pero lastimosamente hoy están 3-2. ¿Qué tú crees que cambió? No, yo te diría que el juego tiene muchas sorpresas y se van descifrando mediante van pasando los días. Nadie dijo que iba a ser fácil, el béisbol no es fácil. Nadie dijo que el Licey lo tiene seguro, como las estrellas lo tienen seguro. O sea, no se sabe nada. Aquí lo que vamos es a seguir peleando, a seguir dando lo mejor de nosotros. Han pasado algunas cosas en los juegos que de un punto de vista tú en cierto modo dices, pero wow, pasó esto, ¿por qué? Pero bueno, son cosas que pasan en el juego, hay que seguir jugando pelota. Después que pasa la temporada, entonces uno saca algunos argumentos, algunas ideas que uno tiene. ¿Cómo está la mentalidad y la expectativa para esta noche? Bueno, puesta en Dios, tranquilo, paciente y feliz, porque al final de todo, lo que nosotros queremos es ser campeones. Yo particularmente tenía un año sin jugar en la liga y mira hasta dónde he llegado. O sea, todo lo que estoy viviendo ahora es solamente bendición del Señor, ¿tú me entiendes? O sea, ¿qué puede pasar para yo no estar feliz? ¿Tú me entiendes? O sea, todo lo que yo estoy aquí haciendo, lo que el Señor me ha permitido darle a este equipo y la oportunidad que el equipo me ha dado a mí, ha sido algo impresionante. Ahora queremos conocer un poquito de Wilín, pero fuera del béisbol. Por ejemplo, ¿su comida favorita? Ah, yo soy amante al locrio. Sí, a mí todo lo que sea de locrio a mí me gusta, de cerdo, de pollo, ay Dios mío, de pollo, aguacate, frito. No, cae por ahí, pero ya está con agua yo lo brego. En realidad yo soy enfermo con el locrio y me gusta mucho el trigo. El trigo también me gusta mucho. ¿Cómo está Wilín con los sazones? ¿Sabe cocinar? ¿Tiene algún platillo favorito que sepa? No, yo brego. Tú sabes que los peloteros nosotros tenemos que aprender a salir de abajo. Yo no, quizá no soy el mejor, pero yo tengo mi chin de sal, yo la dejo caer. ¿Tú me entiendes? Sí, yo soy bueno en el barbecue. Me gusta siempre estar tirando carnita en mi casa y cositas ahí. Ya tú sabes. ¿Qué tipo de música escucha Wilín? Yo me considero bohemio. A mí en lo personal, en mi tranquilidad, me gusta mucho la música romántica, lo tranquilo, un José José. Me voy por ahí con un Guaso Brazo Van, el Cruz. Tú sabes, me gusta esa música tranquila, una música que te permita tomarte una copita de vino, fumarte un puro de vez en cuando, ocasional, ¿tú me entiendes? Pero también soy un tipo que me gusta la chelcha, con Roche y su gente, pero y le damos para allá y el piripiri. Ya que me hablaste del piripiri, Roche, yo te pongo a elegir entre dembow y reggaetón. Me gusta el reggaetón. Sí, porque entonces como te acabo de explicar, me gustan los bohemios. Entonces, tú sabes que hubo una era del reggaetón de Wisin y Yandel, Daddy Yankee, Don Omar. Entonces, sí, yo me voy por ahí, porque ya si me voy para el dembow, me tengo que quedar mucho con la juventud. Y tú sabes que esos muchachos tienen demasiado poder. Entonces, yo me le voy a morir en la puerta ahí mismo. Yo no voy a dar dos pasos, ¿tú me entiendes? El primer tema va a sí, del ya. Primer tema que sonó ya el viejito va a dormir, entonces mejor me quedo con mi reggaetón, que yo sé que ese es mi agua. Claro. ¿Esa persona que inspiró a Wilín a jugar el béisbol? Bueno, ¿dentro del béisbol o fuera del béisbol? Me puede dar una cara. Bueno, fuera del béisbol me inspiró mi mamá. Mi mamá siempre iba al play a ver los hermanos, mis tíos, o sea, jugando softball. Yo siempre iba a verlo a ellos jugando softball. Mi mamá siempre estuvo ahí conmigo, me acompañó. Y fueron despertando eso. Eso viene yo creo que viene ya de raíces familiares, ¿tú me entiendes? Ellos no jugaron béisbol, pero siempre yo estuve metido en el play, involucrado con el softball, los viajes para la capital, que jugaban en tal pueblo y así sucesivamente. Ya dentro del béisbol, quien me motivó a mí, pues son dos peloteros. En la era de Sammy Sosa, la era de los jonrones, donde Sammy salía en todos los cuadernos, el anuncio de Pepsi, el anuncio de Van Intel, o sea, el tipo inspiró a muchos muchachos como a mí a que nosotros lo cogiéramos a hacer esto.
¿Tú me entiendes? Entonces él nos enseñó que hay que sacarla para poder hacer eso. Sí. Entonces ya después de surgió otro fenómeno. Manuel Aristides Ramírez, mi amigo, Manny. Entonces cuando Manny ya entra a Cleveland, que ya Grandes Ligas, ya tú sabes que ese hombre vino loco con ese, vino como un, con esa espada que no, ¿tú me entiendes? Entonces sí, esas son, esos son dos peloteros que de verdad llevan mi respeto. He tenido el placer de conocerlo. No te puedo decir a ambos porque a Sammy todavía no lo he conocido, espero conocerlo. Pero Manny y yo jugamos juntos en las Águilas, compartimos bastante, creamos una buena relación. Pujol, ni te puedo decir, Pujol y yo somos amigos ya bien cercanos, con el respeto, porque ese otro que es una vaina. Sí, esa máquina. Pero en realidad tú sabes que Pujol era un tipo que no perreaba, Pujol era un tipo que era un pelotero que iba, era a lo de él, a que a matarte y vámonos. Pero Manny era un tipo que mataba, pero le daba el sazoncito y la vaina para que uno se vuelva. Él sabe, porque él y yo hablamos siempre. ¿Te acuerdas de ese palo que él pegó en Boston, que se quedó parado cuando la gente? Cuando levantó la mano, que dijo, que apaguen las luces, que llegué yo. Sí. No, él sabe. Tú sabes, cuando yo jugaba a béisbol, yo tenía una superstición, yo tenía una guantilla, que si mi mamá me la lavaba, yo sentía que yo no daba un hit. Tú, tú llegaste a tener una cosa así, o todavía tenías algo así. Yo tenía una media que estaba rota, una azul, y la mamá me allá, no hallaba por dónde coserla. Y yo decía, oye, cuando yo hago traya con esa media, yo doy sábana por todos los lados. Yo tenía, ay Dios mío, esa media sí te cogieron lucha, sí. ¿Cogieron lucha con un trote? Sí, yo no me la quitaba, ¿no? Ay, no. Vaina importante era esas medias azules que iban. Bueno, ya para terminar, mándame un saludo a todos esos fanáticos de las Estrellas Orientales, que quizás estén un poquito down, pero esto no se ha terminado todavía, porque no hay nada escrito en el béisbol. Así mismo tú lo acabas de decir y como lo solté ahorita en el inicio, el béisbol es un deporte muy difícil de jugar, muy difícil de jugar. El béisbol es un deporte que ahora te muestra algo y en cuestión de segundos es otra. Así que yo lo único que digo es disfrutemos del juego, apoyen, nosotros vamos a seguir dando lo mejor de nosotros, estamos trabajando y preparándonos para hacerlo. Tenemos un buen grupo de peloteros que estamos tratando de hacer lo imposible posible, porque nada es imposible para Dios. Y nosotros creemos en Dios y lo tenemos de frente, así que esperemos que ustedes también estén de frente con nosotros, hasta el final. Ya ustedes vieron, mi gente, estuvo Wilín Rosario, brother. Sí, mano. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en Instagram, Facebook y TikTok, @latinosenpelota.